Hola, estimados alumnos y apoderados de segundo medio. Espero que cuando vean este video se encuentren todos bien de salud, física y mental, considerando esta cuarentena. Yo me sumo al hashtag Yo me quedo en casa leyendo. Y para eso les he preparado este video en el cual profundizamos en la lectura complementaria. Profundizamos para ayudarle la lectura complementaria, no es una tarea más, no lo quiero que lo entiendan así, sino que una suerte como de motivación a leer el libro, a entenderlo, pero principalmente a disfrutarlo. Para ello seleccioné esta cita de un artículo que se llama ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos? Se los recomiendo por lo demás leerlo, ya que hay tiempo, me imagino. Y dice, leer es una gran manera de expandir nuestro horizonte de experiencias. A través de esta lectura, y específicamente de este libro, uno va viviendo situaciones en las cuales tal vez en su vida nunca se vea expuesto. Se va situando en enigmas, en decisiones, en momentos complejos que a lo mejor en su vida nunca le toca vivir. Pero sí lo pudieran preparar para estar más listo en caso de que le tocara vivir algo así. Es un libro lleno de reflexiones. Es un libro que nos hace mirar la vida desde otra perspectiva. Por lo tanto, es súper recomendable su lectura. Les recuerdo nuevamente mi correo electrónico. Cualquier consulta y duda del libro, mándelo por favor. Si tiene algún comentario, si hay alguna parte que le guste, me avisa por favor. Para mí es muy triste no estar en el colegio cuando los chiquillos me hablaban de una ecuación que se menciona en el libro y que tenía que ver mucho con el contenido de la obra. Si quieren comentarme algo así, mándenlo al correo. Va a ser para mí bastante interesante saber cómo va funcionando su proceso de lectura. Dicho esto, voy a ir ordenando algunas de las opiniones que me han dado los mismos alumnos. Lo que voy a explicar ahora no es de mi autoría 100%, sino que tiene que ver con opiniones que me han ido dando los mismos alumnos que ya lo han leído previamente. Lo primero, es un libro que se lee rápido. Perdón. ¿A qué me refiero con esto? A que la mayoría de los lectores previos de esta obra me han dicho que, no tiene tantas páginas, pero además como están ordenados los capítulos, hacen que uno sienta que se va leyendo rápido. Y sobre todo, por el tipo de reflexión, que es lo que voy a poner ahora, propone reflexiones y temas de gran relevancia y actualidad. Habla del bullying, habla de la relación entre padre, madre, hijo e hija. Súper interesante, si lo pueden leer con sus papás o papá leerlo también y hablar estos temas con los hijos. Habla de la anorexia, habla de la bulimia. ¿Hablará del amor? ¿Hay amor aquí en este libro? Ahí ustedes vayan viéndome, me comentan después. ¿Qué otra cosa tiene? El inicio. El inicio va planteando dos situaciones que son súper relevantes, que marcan todo el desarrollo de la historia, pero hay uno que plantea un enigma. Uno no sabe qué habrá pasado, qué sucedió, y por lo tanto uno queda como intrigado con eso y de alguna manera eso fomenta la lectura. Uno dice, quiero saber lo que realmente ocurrió acá. Ese que ocurrió acá tiene que ver con el final. Y uno se pregunta en el final, ¿qué pasó aquí? ¿Será lo que yo estoy pensando? ¿Qué va a ser la protagonista? Y finalmente uno tiene que preguntarse, uy, ¿qué hubiese hecho yo en el lugar de ella? Eso hace que este libro tenga un carácter humano y, como va a aparecer ahora acá arribita, no es complejo de entender. ¿Ya? No es complejo de entender. Y una observación, esta observación me la hizo un alumno hace un tiempo atrás, no recuerdo en realidad, pero me llamó mucho la atención, de hecho yo la anoté, ustedes saben que yo anoto todo lo que ustedes me dicen, y dice que la soledad puede ser considerada un personaje más de la historia. Y ahí uno termina de armar el título de la obra, La soledad de los números primos. ¿Por qué números primos?
¿Por qué se llama así este texto? Eso está también acá presente en una tablita que les preparé, que les va a ayudar a ordenar sus apuntes. No es una tablita obligatoria que hacer ni nada, pero les va a ayudar mucho a ordenar sus apuntes y que pudiera servir independiente de la evaluación que tenga en algún momento este libro, les va a servir para cualquiera sea. Primero los personajes, características físicas, es súper importante lo físico, pero más allá de eso, estas características físicas están vinculadas con características psicológicas. Y así se relacionan con el título de la obra como les puse acá. Después, respecto a las acciones, aquí hay una secuencia que está marcada por encuentros y desencuentros de los protagonistas. Ellos se unen, se separan, después se vuelven a unir en circunstancias que son muy interesantes de analizar. Después, el tiempo, las anacronías presentes, aquí no tienen que ser técnicos, no les voy a pedir ni que identifiquen ni analepsis, prolepsis, ni reconto, ni flashback, ninguna de esas. Lo que me interesa es que usted entienda que el libro se va construyendo con recuerdos y saltos en el tiempo. Si usted entiende eso, va a disfrutar muchísimo la obra. Y los espacios. Estos espacios marcan la separación. Aquí hay que preguntarse, ¿en qué país ambienta esta historia? ¿Hacia dónde viaja uno de los protagonistas? Y por último, el narrador. Es súper interesante cómo cada capítulo se va intercalando algo y el narrador toma un rol protagónico. Acá más que saberse el tipo de narrador, es como entender cómo está narrada la historia. Y por último, les dejo acá unas preguntitas. Todo esto va a ir en un documento adjunto. En estas preguntas yo les propongo, más allá de preguntas de comprensión, son preguntas que están enfocadas como a la reflexión también. ¿Por qué Alice le guarda tanto rencor a su padre? ¿Qué habrá pasado en el inicio del relato? Pero algo más pasó en el desarrollo de esta historia. ¿Qué pensaba o sentía Matia por su pequeña hermana al inicio de la obra? ¿Qué le pasaba a él? ¿Qué sentía? Ahí hay varios ejemplos de qué le pasaba. Explique las circunstancias en que por primera vez Matia se autoinflige daño. Oh, esa es impresionante porque eso marca todo el resto del relato. Y redacte una completa caracterización de la personalidad del mismo personaje anterior y mencionando cuáles serían las acciones que dicen que usted diga que él, no sé, pues, tímido. ¿Por qué es tímido? Por esto, por esto, otro. Ah, él es obsesivo. ¿Por qué? Por esto, por esto, otro. Y por último, de las que están en esta secuencia, ¿cuál es la decisión que toma el personaje respecto a su relación con Alice en el desenlace de la obra? ¿Cómo termina esta obra? ¿Por qué decide eso? Y aquí más importante, ¿qué hubiese hecho usted en su caso? Esto es todo por ahora. Les dejo nuevamente nuestro amigo que nos acompaña, nuestro amigo Regalín, no sé, así le vamos a poner, porque es el regalo que voy a entregar a la vuelta. Espero verlos pronto, chiquillos, para saludarlos, para que me cuenten cómo lo han pasado en todo este tiempo. Y un saludo grande, cuídense mucho, por favor, no salga de su casa, mantenga la cuarentena, no se exponga, no, o sea, a usted y sobre todo no exponga a los demás. Estamos en contacto, estaré pendiente de sus correos. Nos vemos.